¿Quién lo está pasando muy bien? ¿Quién? Los señores Carrillo y Javier, ¿cómo están? Un fuerte abrazo hasta tierras mundialistas. Saludos amigos de Adrenalina, ya el penúltimo día. Hoy triunfó la selección de Bélgica, para muchos el equipo sensación, el equipo que refresca la propuesta, aunque mañana estará el favorito sentimental Croacia frente a la selección de Francia buscando el título de este mundial que la verdad, Pablo, nos está llenando de melancolía y nostalgia porque qué bien han trabajado los rusos para generar una muy buena imagen de lo que es esta nación, con una economía de mercado abierto, incluyente, con grandes servicios, con una historia riquísima para conocer. Los que nos vamos de aquí, estarás de acuerdo, vamos a hablar muy bien de Rusia. Sin duda, Javier, y sobre todo hay que decirlo, un país que pues está teniendo un auge bárbaro en muchos ámbitos, el turístico será uno a futuro, están trabajando en ello, pero lo que hay que decir es que este mundial ha sobrepasado las expectativas en todos sentidos, en el transporte, las facilidades para los aficionados, pero sobre todo, Javier, hoy pudimos ver parte de este gran mundial deportivamente hablando. Me parece que poder observar a Bélgica en las circunstancias que los vimos hoy, jugando quizá en este partido un tanto insípido por tercer y cuarto lugar, pero jugando con ese vertiginoso fútbol de contragolpe, jugando con un fútbol con mucha alegría, con el talento de Hazard, que hoy me maravilló mucho más que Lukaku, quien supuestamente iba a ser la gran figura del equipo belga, pues no tenemos más que aplaudir el trabajo de Roberto Martínez, que sin duda pues ha correspondido a las expectativas, y me parece que Croacia llegó en el mejor momento de ese partido. Pero me quedo con la idea de que Bélgica debió estar en la final de mañana ante Francia. Sí, estoy de acuerdo contigo en que Roberto Martínez revoluciona el tema táctico, porque es un equipo que efectivamente a la hora de romper, a la hora de atacar, tiene un repertorio que casi nadie pudo contrarrestar. Mañana la final, ¿cómo la vemos, querido Pablo? Creo que Francia va a encontrar pues dos factores que lo hacen favorito. Primero, el desgaste de Croacia, tres tiempos extra. Eso no es sencillo de acomodar cuando tienes jugadores que además están sobre los 27, 30, 32 años. Aunque tiene mucho corazón Croacia y mucho talento, creo que Francia puede ser un equipo con más recursos. Si se administra bien, si es cerebral, si es frío, poco a poco va a tener que inclinar la balanza a su favor. No veo a los croatas, aunque ya sabemos que en este momento, olvídate del método, olvídate de la cuestión física, lo que sale es el hambre, el corazón, y este equipo croata está curtido, pero creo que Francia, si trabaja el partido con conciencia de los tiempos, debería salir vencedor. Sin duda, es el amplio favorito, pero esto de las finales y esto del favorito y el desfavorecido tienen esa virtud que en el deporte no siempre se cumplen. Si lo llevamos a los porcentajes de 10 partidos, quizá Francia gane 7. Pero hay esos 3 en que Croacia puede salir en su día y puede jugar también un fútbol con una entrega, con un conjunto como pocos equipos se han visto. Si yo apelara a algo, a pesar del talento de Modric y Subasic y Modric y todo lo que tú me digas, quiero pensar que Croacia es el equipo que lo he visto más compacto actuando como conjunto. Sí, y no son, desde luego, se habla de la Cenicienta, sí, probablemente llegar a la final nadie lo hubiera podido calcular en términos incluso de los casinos, ¿no? De las apuestas, pero son jugadores con mucha calidad, con mucho valor en el mercado, muchos de ellos ya obviamente llegando al fin de sus carreras y ojalá que pudieran conquistar esto a través de un título mundial, pero claro, también está el sentimiento de que Francia ha trabajado una generación con mucha paciencia, como un buen vino de Burdeos, cada cosa a su tiempo, y aunque son jóvenes, tienen muchísimo recorrido, entonces me parece que para Francia también sería una gran recompensa para un proceso trabajado profesionalmente. Bueno, la moneda está en el aire a las 10 de la mañana, tiempo de México. Por favor, siéntese y vea, porque tendremos seguramente un gran colofón de esta Copa del Mundo. Sin duda que así será, Javier. Felicidades a Rusia por un gran mundial. Me parece que Francia tendrá que ser el campeón, pero esto es lo maravilloso y bello del deporte. Hoy las opiniones en México están divididas. La mitad piensa que ganará Croacia y la mitad Francia, aunque Francia sea el favorito. Y esto en el deporte es fantástico. Aunque últimamente en México sí se impusieron las encuestas y ya sabemos a qué nos referimos. Vamos a ver si en esta ocasión es la misma tendencia. Regresamos con ustedes al estudio. Adrenalina, domingos 10 p.m. Participa en Imagen Televisión.